Vamos a pedirle a María, como siempre lo hago, desde que tengo el privilegio de poder hablar de Jesús, de compartir la palabra, que ella nos acompañe. Ustedes me ayudan con esa oración. ¿Ya? Dios te salve María. Dios te salve María, gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Muy bien. Bueno, hoy día es un día maravilloso para la Iglesia. Hoy día es un día maravilloso para cada uno de nosotros, hijos de Dios. Hoy día es un día maravilloso donde el cielo y la tierra están de fiesta. Porque María se celebra hoy. Porque la Madre de la Iglesia se celebra hoy. Y vamos a comenzar a escudriñar el significado de la palabra que ella quiere traernos. Que sin duda es una palabra de bendición, es una palabra de sanación, es una palabra de esperanza. Es una respuesta quizá para muchos que han venido con un corazón que ha estado siendo preparado desde siempre para este momento. Recuerden que las cosas del cielo son cosas que el Señor prepara y son para la eternidad. Las bendiciones que tú recibes son desde ahora y para siempre. Permanecerán en tu corazón y en tu vida hasta el final de los tiempos y en la presencia de Dios. Y Él hoy quiere llenarte de la plenitud de las gracias a través de su Madre, a través de la Inmaculada Concepción. Hablar de Dios siempre es un privilegio y siempre, nunca me cansaré de decirlo y siempre lo diré, que es un privilegio poder estar aquí hablando frente a ustedes de la grandeza de Dios, de la grandeza del Salvador, de las misericordias de nuestro Dios. Y bueno, ¿saben que desde hace un tiempo el Señor nos ha enviado con Carito Segura, que me acompaña también, que luego les va a dar una enseñanza también? Hacer una misión a proclamar el nombre de Jesús, acompañado de la unción, de la compañía, de la presencia de María. Y ha sido una aventura increíble. Ha sido una aventura llena de bendiciones, llena de maravillosos signos, señales, sanaciones, liberaciones, que yo creo que ninguno de los dos no hubiésemos imaginado. Sin duda que cuando uno le dice sí al Señor, Él hace su obra. ¿Y qué mejor ejemplo que María? Por eso el tema de hoy se llama, de esta mañana, el sí de María. Ese es el tema de que vamos a hablar ahora, el sí de María. Y para comenzar, les quiero preguntar a cada uno de ustedes que me puedan decir, ¿quién es para ustedes María? La Madre. ¿La Madre? ¿Quién más? El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza. El ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La Omnipotencia Suplicante. La Omnipotencia Suplicante. Intercesora. Intercesora. Que también la Virgen María como la mamá de todos. La mamá de todos. La primera discípula. La primera discípula. ¿Qué más? Misionera. Bien. Modelo de mujer de madre. Modelo de mujer de madre. La más humilde. La más humilde. Obediente. Obediente. Llena de gracia. Llena de gracia. Acogida y amor. ¿Ah? Acogida y amor. Acogida y amor. ¿Qué más? La que nos dice, haga lo que haga lo que Él les diga, la segunda Eva. La que intercede por nosotros. La auxiliadora de los cristianos. Auxiliadora de los cristianos. Ejemplo de virtudes. Ejemplo de virtudes. El primer templo. Acabamos de hacer
una letanía a María al estilo de Jardín para Dios. Cuando uno reza la letanía, ¿qué dice? Los atributos de María. ¿Qué es lo que significa para mí María? Y podemos decir de María que ella es mujer, que ella es madre, que ella es discípula, que ella es maestra, hija, esposa, conductora, mediadora, consoladora, arca de la alianza, madre de la iglesia, reina de Pentecostés, madre de Jesús, reina de los apóstoles, reina de los santos, alegría de los pobres, consuelo de los afligidos, puerta del cielo, salud de los enfermos, libertad de los cautivos, esclava del amor, auxilio de mi corazón. Y no nos cansaríamos de buscar más nombres porque en ella reside la plenitud de las gracias. Así ha querido el Salvador, el Padre, que se haga. Y eso es gracias a sus hijos. Por eso, en este día, yo quiero pedirte que no tengas miedo. ¿Qué le dijo el ángel a María cuando se le apareció y le anunció? No temas. No temas. No temas. Mira la carita del hermano que está al lado. Míralo cómo está. Porque después vas a ver cómo su carita se va a ir transformando a medida que pase este retiro. Míralo. Tiene bigotito, tiene lente. Quizás no se maquilló hoy día, pero el Señor la va a ir maquillando. Con el amor, la va a ir maquillando. Pero no un maquillaje que es superficial, sino que viene desde el corazón. Va a ir transformando su carita. A lo mejor sus ojitos tienen pena. Mira a tu hermano de al lado, míralo. ¿Cómo están esos ojitos? ¿Cómo están esos ojitos? ¿Sí? ¿Carlitos, segura? ¿Cómo están esos ojitos? Le vamos a decir al hermano que está al lado que se abroche los cinturones. Porque este retiro es para... ¡Valientes! ¿Este retiro es para...? Valientes, ¿lo escucho? ¿Este retiro es para? Valientes. Dile al hermano que está al lado que se abroche su cinturón de seguridad y que en un momento más, cuando empiece este vuelo, va a caer la máscara de oxígeno. Vamos a empezar a recibir todas estas bendiciones porque vamos a ir a una aventura donde necesitamos soltar todo lo que tenemos y permítete llorar. Si tienes ganas de llorar, llora. ¿Cuántas veces te guardaste esas lágrimas? Si tienes ganas de reír, ríe. Si quieres acostarte en el suelo, acuéstate. Si te quieres sentar, siéntate. Si quieres abrazar a alguien, hazlo. Así como le estamos dando la libertad a ti, se la vamos a dar al Espíritu Santo para que Él también haga lo que Él quiera en este lugar. Amén. Amén. Dile al hermano que está al lado, no temas. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. No temas, porque el Señor está contigo. No temas, porque María nos va a acompañar en esta aventura donde después vamos a poder ser testigos y testimonios de los lugares maravillosos donde nos va a llevar. Están ajustando los motores para partir. Quiero pedirte que de una vez por todas, yo soy capaz de hablarte así, Dios es más tierno de hacer las cosas. Yo soy más brutito a veces. Quiero una vez por todas, te lances a los brazos del amado. Lánzate a los brazos del amor. Deja de resistirte. Deja de huir al amor. Deja de huir de la misericordia. Deja de huir. Porque Dios te está buscando y te ha buscado por mucho tiempo. Y hoy ya por fin te quiere abrazar. Y no tengas miedo del abrazo del amor. No tengas miedo del abrazo de la misericordia. No tengas miedo del abrazo que te va a lanzar hacia lo más alto del cielo. Y te va a llenar y te va a purificar.
y te va a redimir. Ya no tengas miedo. Permítete ese abrazo con Dios, como lo hizo María, a imagen de María, que ella nos ayude a no tener miedo, porque Dios sabe que tenemos miedo, siempre lo hemos tenido. La palabra que más se repite en la Biblia es no temas. 365 veces en la Biblia dice no temas. Un no temas para cada día. Hoy toma ese no temas de este día y agárralo fuerte y clávatelo en el corazón. Sé valiente y lánzate a los brazos del amor. No temas. No tengas miedo, María de Nazaret. Dios se complace en invitarte a ser la protectora de nuestro Señor y de tu vientre nacerá el sol. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi ser se goza en Dios mi Salvador, pues su mirada ha puesto sobre mí y desde ahora dichosa me dirá: bendita tú, la esclava del amor, bendita tú, el arca de la salvación, bendita tú, la madre de Jesús, llena de gracia, plena de amor. Bendita tú, la Inmaculada Concepción, bendita tú, auxilio de mi corazón, reina del cielo. Te han impedido soltar esas lágrimas, soltar ese dolor. Hoy en nombre de María, de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, yo te digo en nombre de ellos, te digo en nombre del amor, no temas, no temas abrir tu corazón, no temas por fin entregarte, no temas lanzarte a la aventura. Hoy no temas de tomarte de la mano de María y recorrer caminos impensados, maravillosos. No temas, querido hermano, no temas. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Mi ser se goza en Dios mi Salvador, pues su mirada ha puesto sobre mí y desde ahora dichosa me dirá: cantemos juntos. Bendita tú, la esclava del amor, bendita tú, el arca de la salvación. Plena de amor, fuerte, ven.
Inmaculada Concepción, bendita tú, consuelo de mi corazón, consuelo de mi corazón, reina del cielo, reina del cielo, madre de Dios, la última fuerte, bendita tú. Esclava del amor, bendita tú, susurra, el arca de la salvación, bendita tú, la madre de Jesús, llena de gracia, plena de a la esclava del amor que nos ha congregado en esta mañana para llenarnos de la plenitud de la gracia. Más fuerte ese aplauso a María. Otro nombre que podemos decir a María maravillosa es mi madre, tu madre. Y se han dado cuenta que cuando uno va al doctor, ¿qué es lo que hace primero el doctor cuando uno va, cuando uno necesita? Primero tiene que pedir una hora, ¿cierto? ¿Aló? ¿Sí? Quiero pedir una hora, por favor. Sí, he tenido algunos problemas en mi corazón. ¿A qué hora me puede atender la madre del Señor? Hoy mismo. No lo puedo creer. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Gracias. Hoy tenemos una cita con María. Y como ella se adelanta a todo, cuando tú te inscribiste, te mandó a hacer un examen. ¿Qué es lo que hacen los